Monchos, hay un faro ahí, chaval. Qué guapo, tío. Es la hostia, ¿eh? ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Eh, eh! ¡Buah! Hay fresco, ¿eh? Parece que vamos a tener que ir entrando en el búnker otra vez. Segunda parte del búnker, chavales. Hoy vamos a ir, pero creo que yo y él solos. O sea, creo que no hay nadie arriba. De noche son la 1 de la mañana, puede ser. No, las 12 y cuarto de la noche. ¡Vamos a cagar! Vamos a hacerle un zurullote allí al, al cañón aquel. Bueno, nos vemos en un ratillo. ¡Adiós! Ya estamos aquí arriba. Joder, qué frío hace. Bueno, frío, hace... ¿Qué coño? Hay aquí un tabloide. Vamos para adentro, que vamos a ir a un búnker de esto. Vamos a ir al búnker del otro día, pero estamos de noche, fijaos. Fijaos. Mira, estamos. Bueno, adentro creo que se va a mirar de puta madre esta cámara, ¿eh? La verdad. Es que la verdad, ¿eh? Yo grito por aquí ya. Había una. Creo que ahí hay una pareja o algo, porque creo que vienen aquí a fornicar. Tiene pinta que vinieron aquí a copular. A copular, a hacer ocho hijos. Hacer ocho hijos. Bueno, voy a cortar y cuando entremos ya va a ser la hostia. Ahora se graba bien, Mirad el suelo. Son las 12 y cuarto de la noche. Seguro que hay una pareja ahí en el búnker. Si escuchamos gemidos sexuales, es que... le vamos a cortar el acto sexual, ¿eh? O sea, en plan, están ahí. Están ahí. Bueno, vosotros mirad el suelo por ahora. Hostia, ¿qué le coño le pasa a la cámara? Está más rara. O sea, había una zona aquí que parece que vibra la cámara. Como si hubiera cosa que vibra, sí que vibra la imagen, qué cosa más rara, ¿no ves? Sí. ¡Hostia! Bueno, volví a ponerlo de en forma. ¡Hostia, de aquí! Hace mucho viento, lo grabo. Estamos en casas abandonadas ya. Esto... Vete por ahí, que hay agua. Parece que hay agua aquí, ¿eh? Parece que hay H2O. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Qué curioso que forme eso, ¿eh? Que forme agua, ¿no? O sea, podría formar Coca-Cola, pero no. Podría... pero forma agua, ¿sabes? Es como... ¡Oh, Dios mío, tengo agua! ¡Oh, Dios! Sí, en plan... No, yo creo que están por ahí abajo. Metiendo la sardina. Metiendo las moléculas... Eduard Punset, tú lo conoces, ¿no? Las moléculas. ¿Qué pone aquí? Infierno, sí, sí. Infierno, mis cojones, mi madre. Bueno, estamos aquí dentro. Estamos aquí dentro, gente. Hostia, que me dio la impresión de que había un buraco. Sí, es que hay buraco. Sí, hay buraco. Bueno, ya estamos aquí, monchos. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Hostia, que bien se mira por la cámara, chaval. Ahora sí que se mira bien, Aro. Mira, ahora sí, ¿eh? Sí. Ahora sí que se mira como debería haberse visto la primera parte. ¡Hola! Mi nombre es Henge, y ahora siempre vamos por aquí. Tiene ahí el Henge preparado ya. Joder, esto es la polla. ¡Wow! Ahora sí que se mira bien, ¿eh? De verdad. Ahora sí. ¡Wow! ¡Qué bien se ve por la puta cámara! Como se nota que esta cámara es buena, no un móvil que es audioso. El móvil graba como le sale de los huevos. La cámara graba bien, porque es una cámara de grabar. De hacer... ¡Oh! Imagínate que haya alguien por ahí. Y este no es... Hasta la salida... Mi madre, qué camino de mierda, chaval, mira. ¡Uf! Qué sensación da en la cámara. Y aquí es el buraco que había allí. Vamos a ir abajo. Abajo. Bueno, no hay nadie. Nosotros nos metemos aquí a las 12 de la noche. Toma. Le quitaron la piedra de aquí. Está allí, sí, pero digo que la pusieron allá adelante. Está aquí. La quitaron, la movieron. ¿Qué pasa? Vamos a seguir adelante en estos pasadizos. Vamos a ver, tío, qué cosa más rara de sitio. Es un sitio muy... Bueno, el sitio este es raro. Yo estoy grabando con la luz del móvil y con la cámara de digital terrestre, como el TDT. Behind the ashes of its arish cabin, rukutuku whisky, rukutuku. Sí, yo creo que Henge. Bueno,
Y esto lo tienen abandonado. Nosotros venimos de noche. De noche, o sea, vienen aquí, salen los espíritus. Los espíritus, los jengues, los espíritus. Madre mía, qué sitios más extraños, de verdad. Esto parece el juego que jugué yo, 99 rooms, hace unos años. 99 salas, y justamente puede tener esto 99 salas, vete tú a saber. Es que es clavado, es un búnker que es clavadísimo. Madre mía, qué sitio más raro. Me pica un collón. Bueno, ahora se puede ver. La segunda vez que vienes ves más detalles, es lo que me estoy dando cuenta. Y aquí ponen un ovni. Un ovni. Voy a cruzar esto un momento, chabolas. A ver. Ya, vale, ya estoy. ¡Ya estoy! ¿Eh? ¿Qué es eso? El viento, tío. ¿Qué, cómo viste? Mira, esto es un cohete. Un jengue. Bueno, un lanzacohetes. O lo que sea, un cañón. ¿Y eso es un lanzacohetes? Yo no sé, yo podría ser, ¿no? Iban varios girándolo, ¿no? Como si sí, sí, es comparación de versión XL y versión mini. Mira cómo está esto, tío. O sea, fíjate. Está la mierda. Joder. Está carcomido, chaval. Está ufa, porca. Está porca perdida. Dios, qué viento. ¿Hay un viento fuera? Nosotros estamos aquí cojonuda, ¿eh? 1923. Se ha hecho luego, ¿eh? Sí, antes de ayer estaba yo ahí. Oh, un momento, que ya sé, creo que lo que le está dando interferencias a este móvil, a esta cámara. Es el móvil. Sí, Por eso tenemos que armar los ruidos, ¿no? Si no. A ver, un momento, voy a cruzar yo esta caca de la vaca. Yo al ir grabando con aparatos electrónicos tengo que ir con más cuidado. Porque hay mucho dinero ahí metido. Como los policías. Como los policías. Como el Doom, Es el Doom, esta es una misión secreta del Doom, es un mod. Estamos en un mod del Doom. Señores, hoy tenemos vídeo random. Vamos en primera persona, ¿no? Sí. Vamos en primera persona, tío. Es como un shooter, ¿eh? Pero vamos abajo. Sí. Tío, aquí, ¿qué pone aquí? Aquí, mira, aquí van escribiendo dibujos, vienen cada semana a escribir dibujos nuevos. O sea, qué jengues más ñuñudos. Más jalurepam. Y mira las escaleras, ¿eh? O sea, el ambiente que da la cámara parece una peli de terror, pero si estáis en persona no parece tanto. O sea, desde la cámara no parece tanto. O sea, no parece tanto. Y bueno, ¿sabes lo que mola? Que al darle ese efecto la cobertura del móvil parece más terrorífico. ¿Sabes? Por el tema de que vibra la pantalla, ¿sabes? Vibra la grabación. Y es como que, oh, Dios mío. No tengo que usar el Sony Vegas para editarle esos efectos. Menudo ido. Menudo porco. Nosotros nos metemos por aquí a las 12:30 de la noche. Lo típico, ¿sabes? O sea, como así, en plan, bueno, en vez de estar viendo un lugar con galloso, pues nos metemos por aquí, ¿sabes? Es como, bueno, puto galloso, chaval, ese tío no se retira ni para Dios, ¿eh? O sea, lleva como 50 años ahí. Yo creo que estaba en el parvulario. Mira, este es lo que salía en la miniatura del vídeo. Este sitio. Qué cosa más rara, chaval. Bueno, pues yo opino que... Ah, no, es una placa de estas de mierda. Menudo... Mira como tío, solo un pisón, ¿eh? Aquí, yo opino que... Bueno, pues... Pues un sitio muy interesante, la verdad, es muy acogedor esto. Todo perfecto para para un paseo de verano. Bueno, pues esto ya lo vimos, ¿no? Aquí no hay nadie, tío. ¿Cómo había un coche aquí? Estarían ahí. Tranca. Wow, tío, mira que... ¡Hay suciedad! Y aunque, si no me creéis que son las 12, os lo voy a enseñar, porque igual no lo creéis. Mira, las
12:30, que igual no lo creéis, que sois muy escépticos, sois muy jengues todos. Son las 12:30 de la noche. Que pensáis que, ah, no, es que vais de día, sí, de día mis huevos. De día tu madre. De día tu pinche madre, la muy cerda, cabrón. ¡Ay, carajo! Vamos a comernos unos tacos. Pues yo pienso que, ¡Oh, hay un techo que se llama techo! La segunda vez es como más relax, ¿sabes? Como teta. ¡Oh, teta! ¡Teta! ¡Teta! ¿Qué pone? Teta que la mano no cubre, no es teta, sino ubre. ¡Qué guapo! Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Hola! Me llamo Antonio. Y mi mamá. ¡Jengue! Cabrones, pone. Tío, escriben cada cosa, de verdad, la gente es muy jenga. Más para abajo. Esa quería ella. Más para abajo. Ahora están ahí los otros ahí fornicando, ¿sabes? Que había una pareja allí de niñudos. Seguro que están por aquí. ¿Dónde se habéis metido? Ahora escuchas así en plan. Escuchas eso y dices, uy, aquí mejor nos vamos yendo. Aquí no, que aquí estamos jodidos, ¿eh? Mima, aquí cada día está peor, de verdad, ¿eh? De verdad. Cada día hay más mierda aquí. La otra semana no había esto. Estaba más limpio esto. ¿Una chuliza? Como si fuera una chuliza yo me parto. Uy. Coño, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué efecto hace, eh? El viento da más cague. No deberías haber venido. Pues yo vengo porque me sale de las pelotas. No deberías haber venido. ¿Qué coño? ¿Hay más escaleras? ¿Sí? Qué cosa más rara. Esto cambió de la semana pasada, ¿eh? Interesante. Y ahora le das a alguien ahí que está ahí. No estaba. Esto cambió. Aquí esto cambió. Este portal no estaba. Sí, este portal no estaba aquí. Oh my god. ¿Te imaginas que nos volvemos un viral? Hacemos un viral de internet de estos de. ¡Oh Dios mío! ¡Me intentó matar, carajo! O sea, un clickbait de estos que se llaman ahora modernos. Clickbait. Esto parece estable, ¿no? Carajo. Hace un ruidazo, chaval. Mima. Mira los tornillicos. Mima, qué burrado debió ser esto, tío. Qué invento, ¿no? ¡Wow! ¿Esto debe ser un invento? ¿Esto es un invento de la hostia? A mí no me parece muy estable eso, ¿eh? La posadera esa de ahí. Mima, que sí. Miami me lo confirmó. ¡Oh! ¡Hola! Me llamo Jengue. ¿Y aquí qué hay? Gil Power pone aquí uno. Gil Power. ¡Moncho! Me pica un huevo, Jengue. Aquí dentro. Ahí dentro. ¿Qué te parece? A ver, tiene mucha mecha. Y yo me voy apartando ya. Porque. Trajo una caja de capius. Otra. Ah, vale. Lo tiene. El que me pasaste la foto. Uf, menudo chollo. Vamos a tener que escapar corriendo, eh. No, se me ha acabado. Antes de nada. Hay que comprobar la situación. Único meterse ahí dentro. Sí, dentro de la ¿verdad? Sí. Está bien. Está limpio. Vale. Empezamos a correr por ahí igual, porque estamos con el sitio. Sí, este sitio está perfecto. Mira qué sitio más bonito, chavales. Para dormir.
Vamos a... Este petardo va a ser la puta mole del universo. Mima, ¿va a hacer un ruido aquí? Si no falla. Ya. Ah, sin usarse. La pólvora. Pues yo voy yendo para atrás, que no me... Que no me nome, que te quepe. No. Bueno, si escucháis un pum, es... Yo te doy brillo. Te doy brillo. Te doy 5. ¡Dios! Ya hemos visto el estralazo. ¿Que le sacaste ahí? Sí, de regalo, o sea, de regalo. Imagínate que la próxima vez que vengamos uno está ahí. Sí. Sería muy gracioso. Pues, chavales, ya hemos hecho. Ya hemos visto. Genges. Hemos visto Genges, mira, hay una Genga ahí. No, ya hemos visto la explosión, o sea, qué puto estralazo pega en el vídeo. Bueno, vosotros ya lo veréis, obviamente, antes que nosotros. Lo bueno de la gente. Que ve el vídeo lo tiene más fácil, ¿sabes? Porque ya está editado. Claro. ¡Qué hijos de puta! Nosotros tenemos que hacer miles de cosas. Dios, qué ruido hizo eso. Bueno, pues... ¡No! ¡Hola! Me llamo Genga. Me cago en todo. ¡Qué asco de escaleras, eh! Están más queimadas que a moto de un hippie. ¡Hola! Me llamo Mau. Mi nombre es... Mima, qué escaleras de los Webers, ¿eh? ¿Se escucha fuera, capi? No sé, yo creo que ya escaparon aquí. Si se escucha fuera, ya Mima. Con la explosión que... Les cortas el polvo ahí a los tíos. Estaban ahí fornicando como ovejas. Como porcas. Dale, porca. Porca. Ufa, porca. Ufa, porca. Bueno, pues ya estamos aquí. Ay, va por niveles de eco. Va por niveles de eco esto, ¿eh? Mima, que nosotros somos los visitantes de sitios abandonados en lo urbano. En lo... Salido. Está salido. Está salido ahí. Joder, más escaleras, macho, qué pesado. Estoy cansado ya de subir escaleras. No recuerdo haber bajado tantas. No, ya. Recuerdo que eran menos, ¿eh? Mima, pero ¿quién hace esto, de verdad? Qué pesados. Son de escalera. Trusco. Trusco, porco. Menudo porco. El que diseñó estas escaleras es un porco. Es un jengue. Sí, que será él. Ya, pobre ya debe estar en los huesos. Pobre ya debe estar en la mierda. El puto. Esto es un puto. Nada, el brillo no cambia. Si lo muevo o lo alejo un poco más. Mirad, chicos. ¿Qué sensación da, chaval? ¡Fua! Mima. ¡Joder! Es la hostia. Saliendo la superficie. ¡Sí! Voy a sacar un culo de subir escaleras. Voy a sacar un cu. Además que estuve entrando en casa, estoy medio muerto. Pero me da igual. ¡Hola! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hace Rasta del Norte? Hay oxígeno. ¡Ay, hay oxígeno! Casi morimos allá abajo. Nos penetraron el culo. Aquí pintaron todo de negro. ¡Hijos de la verga! ¡Hijos de la verga, concha de tu madre! ¡Coño, marico! Nada. ¿Qué sitio más tranquilo aquí? Hay cada grafitazo aquí, chaval. Mira el petróleo. Sí, deja de puta. ¿Qué hay? Un hoyo de puta. Y aquí se puede hacer esto. Aquí estamos. Ahora es de noche. Sí. Y damos varias veces ya. EOE, EOE.
Bueno, pues... ¿Qué es eso? No soy el primero que se hace un petardo. Ya. Viene gente a echar petardos aquí. Una mierda esto. Ya, el nuestro es una bomba. Lo parecía a esa mierda. Una mierda. Riders Ourensanos. ¿Qué coño dices? ¡Menudo porco! Amén. Señor. Agio, ten piedad. Ruega por no genga porno. Ruega por el porno. Es la siguiente, ¿no? Sí. Es el siguiente porno. ¿O no? ¿O esta o aquella? Es esta. ¿Seguro? Sí. No recuerdo una puerta más. Yo creo que es esta. Ahora nunca se acaban las puertas. Ya. Es esta. Es esta, señor. Sí, señores. ¿Qué coño? Recuerden, señores, no entren solos, ¿eh? En estas mierdas. Si no están tan locos como nosotros. Porque nosotros estamos giñados de la olla. Estamos giñados de la jenga. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí, del capiu izquierdo. Mirad, aquí está una casa. Abandonada. Qué reventada, ¿eh? Mira, está ahí las paredes. Obviamente es una pareida. Una paraidolia. Una parapamba. Una tequecuenque. Bueno. ¿Hay que gritar o qué? Era la siguiente. Sí. También la anterior, ¿no? También ahí hay un buraco. ¿Ahí? Sí. Yo opino que... Sí, bueno, yo también. Ya, ¿verdad? O sea, los fideos no están repitiendo ahora. Mira, yo también quiero. Sí, ahora que para mañana ya se asustan. Joder, qué viento hace, ¿verdad? ¡Qué viento fai! Mira qué cosa aquí. Todo de noche y no estoy por aquí. Mira los pies. Madre mía, tío. ¿Qué se le ocurre? Vosotros estáis... Compré lotería. La lotería compré un iPhone. ¿Cómo se ve? O sea, yo compré un iPhone. Es la polla. ¿Vamos por arriba o qué? Sí, para arriba. Todo. Porque había una pareja allí. Sí. Igual están estos allí. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Sí, igual se acojonan los que están arriba. Si están arriba, claro. ¿Dónde coño? O igual estaban en el coche allí dándole. Hombre, van a estar aquí al frío, venga, hombre. Con el frío no se te pone dura. Se ¿eh? Se esconde. Ya, se esconde, dice, uy, hace frío, aquí yo no me meto. Pero si después ve otro sitio calentito donde meterse, ya está. Hombre, dice, ya sale sola. Amén. ¡Amén! ¡Ah! Dios. Por aquí, por aquí. ¿Por dónde? ¡Ah, por aquí! ¿Por aquí? Sí. ¡Ah, vale! Ah, sí, es cierto. Mira qué camino hay. Qué camino de mierda, pero... Parece esto el Silent Hill, ¿eh? Parece... ¡Estamos en un monte! Y más. ¿Y ahora por dónde? Todo por aquí. Bueno. ¿Por aquí? Joder, yo no miro nada, ¿eh? Mira que tengo la luz del móvil. Y os juro que aquí no hay cobertura. Si imagínate que alguien te mata aquí y no sabes dónde estás. O sea... Esto es un sitio perfecto para asesinos. Y drogadictos. Y porno, aquí follan como porcas. Vienen aquí de noche y hacen 40 vídeos porno. Ay, Dios mío. Bueno, aquí está la casa esta. La casa abandonada. La casa esta, una casa abandonada. ¿Sí? Pero la de noche no se va a ver mucho. Se mira, Que esto no os enseñé el otro vídeo. Mirad. Se irá Meshu con toda. Bueno. Que igual. Grabar su vida a la vez es un poco complicado, ¿no? Sí. Bueno, yo invento. Ahí. Tu cujuengue. Bueno, yo por vosotros, chavales. Pa. Qué difícil es esto, tío. Hostia, el faro, qué guapo, desde aquí. ¡Oh!
Aquí había otro cohete o algo, ¿eh? Porca. Vale, ya estamos aquí. Aquí se está de puta madre. Porca, porca. Vale. Hombre, huele a meada. Sí, de cajadas. De can. Cojones. Qué sitio más raro, chico. Siempre hacen lo del 666 en todos los lados, eh. Qué jengue. Hostia. No, a mí no me sale ahora. Ya me tiré un peito grabando Fórmula 1, ¿sabes? Uf, que retumbó en la pantalla. Vale, pues nada. ¿Eh? Sí, aquí pone Moderfo, tío. Moderfoker, ¿qué coño, tío? Moderfoker, fijaos, Moderfoker. Moderfoker, chaval. O sea, ¿qué pone aquí? Casa. ¿Sacarías o casarías? ¿Casarías conmigo? Pone uno aquí. ¿Qué gilipollas son? Pero mira qué gilipollos son. Y se creerán que hacen un graffiti, menudos ñuñudos. Menudo. Bueno, vamos a salir de aquí. Joder, qué mierda de sitio, Hostia, qué cosa aquí. No, qué bajada. Ah, esta. ¿Dónde? Ahí está. Mirad lo que hay ahí. Mirad lo que hay ahí. ¡Amén! Ese punto azul es el. Sí, parece que. Sí, esto parece que no le dieran o algo así. Toco, toco, toco. Y estaban disparando con una metralleta, pues que estuviera ahí. ¡Copín, copín! ¡Todo porco! ¿Dónde hay por aquí? Está ya el. No hay nada de salir de ahí. Joder, chaval. ¿Qué coño es esto de mi? ¿Qué coño es esto? Oh. Espera un momento. Sí, sí, que puta la hostia. Bueno, vamos para la hostia, ¿no? Ya no tenemos nada que hacer. Ah, estas casas. Para acabar, vamos a quitar las casas. Ay. ¿El agujero? Aquello es muy abajo ahora. Uf, mejor de día, ¿eh? Dios, salí fuerte. Aquí, ¿no? Uf, hay un cada estruja. Estruja. Sí, sí. ¿Te acuerdas ahí que el otro día conocimos ahí? A saltar por la mierda ese. Hacía un ruido. La estrella se ha roto. Ah, sí, sí. Tenemos que ir ahí. Es un sonido gracioso de dejar rotas. Hace capío, capío. Dios mío, mirad qué oscuro está todo, chaval. No puedo enfocar nada porque ojalá tener un láser de una luz que llegue hasta aquellas montañas. Para probar, por aquí. Para que se jodiera. ¿Y llegaba o qué? ¿Pero por probar? ¿Para reírnos un poco? ¡Hola! ¡Jengue! A ver. Madre mía, tío, qué camino de mierda, de verdad. De peido debería estar yo en casa durmiendo ya. Ya. Estaría. Y estoy aquí. Estoy aquí por el monte grabando un vídeo para vosotros, cabrones. Ay, Dios mío. Estaría en cama. Vamos a ir allá. Aquellos irían ya, están follando con todas. Ya, el chaval si aguanta poco. ¡Dale, duro! A ver dónde están follando ahí. En las tazas están arriba, ¿no? Aquí. Ah, es verdad. Pues vamos a las esas. Mira, estas son las casas que se miran un poco borrosas. Bueno, un poco oscuras, normal, estamos de noche.
Vamos, no se van a mirar como un vídeo 8K, ¿no? O sea, mira, está ahí. Qué burrada de camino. No. Con este viento es un puto peligro, mira. Me voy a comprar el iPhone. Y la nueva Nintendo. La Nintendo Switch. Me voy a comprar la Nintendo. Es la nueva Nintendo. De la nueva PlayStation. En vez de chu. ¡Ja! Oh, hay agua de nuevo. ¡Qué puta mierda, de verdad! ¡No! Vale, ya estoy aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya he superado el peligro. Bueno, chavales, pues yo voy a cortar aquí. Así que nada, chavales. ¿Hasta dónde estamos? ¡Qué puta altura, chaval! Sí, puto cagué. Me cago en la vida. Como me caiga la cámara, son 80 euros, creo que me ha valido. Mirad. Joder, pero voy a poner la luz que ya veréis dónde estamos. De la tierra subimos al cielo. Sí. Sí, subimos a las nubes. Para hacer. ¡Ah! A ver, espera. Mirad, mirad dónde estamos. Ahora, mirad dónde estamos. Estamos en una puta vía del tren. Mirad, no miento nada. Estamos en una vía del tren. Ah, y toda la ciudad está ahí. Dios, ¿qué coges, tío? Mira, qué puto miedo. Está todo girado, ¿no? Dale, vaya. Vamos a acabar en otra parada. Mira, tío, qué puto cague, ¿eh? Bueno, en fin, esto es donde estamos ahora. Mirad, mirad que hay coches, mirad los coches ahí, tío. Mirad dónde estamos. Qué rara. Bueno, sí, voy a cortar.